Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Hoy con un tema bien importante, la ley de transparencia. Y para hablar de la ley de transparencia hemos invitado a la doctora Rosita Gómez. Ella es la procuradora delegada para la defensa del patrimonio, la transparencia y la integridad. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en el día de hoy. Diego, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de esta invitación a este programa tan importante para nosotros y además muy honrada también por ser parte del equipo de nuestra Procuradora General de la Nación, primera Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello. Hablemos de la ley de transparencia. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? Bueno, es muy importante esa pregunta, Diego, porque nos puedes poner en contexto de lo que es la ley. En primer lugar, esa ley surge como un esfuerzo muy grande entre la sociedad civil, las entidades públicas de todas las ramas del poder público, actores internacionales y actores multilaterales, con el único propósito de que el derecho de acceso a la información pública y la transparencia se convirtieran en un derecho fundamental. Entonces, de ahí la importancia de esta ley. Lograron incluso zanjar muchas diferencias y tener un objetivo común, que es sacar adelante la ley de transparencia, y se expidió en el 2014. Es una ley estatutaria. Sí, antes de esa ley no había esa posibilidad de acceso del ciudadano a la información. Muy incipiente, era muy incipiente porque no había una obligatoriedad. Es muy importante porque le da la oportunidad a todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna naturaleza, de poder acceder a la información que tiene el Estado. Entonces, mira la importancia que tiene. Y además le impone unas obligaciones a las entidades para que sus actuaciones sean transparentes, en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando, por ejemplo, la ejecución presupuestal de los municipios, de los territorios, los planes y programas. Entonces, los ciudadanos pueden acceder a esa información. Se utiliza una palabra que podemos decir que es transparentar la información, o sea, que todo sea transparente. Claro, pongámoslo un poquitico en el papel y con un ejemplo. Yo soy Pedro Pérez, vivo en un municipio de Colombia X y quiero saber acerca del plan de desarrollo de mi alcaldía local o, en fin, yo tengo el derecho y tengo la posibilidad de solicitar esa información y esa información se me tiene que entregar. ¿Eso es lo que permite la ley? Todas las entidades tienen que proyectar eso en la página web y nosotros hacemos, más adelante te explicaré, hacemos el seguimiento a esas páginas web. ¿Y si lo están cumpliendo como lo ordena la ley? Por las supuesto. Entidades gubernamentales, departamentales, locales e incluso otro tipo de entidades que también toca la ley, ¿no? Claro, claro, ya te explicaré más adelante, pero claro que sí. Es la labor de nosotros preventiva de poder intervenir y vigilar que cumplan esta ley. Sí. Hablemos un poquitico de las principales funciones que tiene su delegada, la que usted está al frente a esta ley de transparencia. Perfecto, Diego. Mira, primero decir que esta ley, bueno, como les comenté, es de 2014. Esta ley le otorga a la Procuraduría una función, una tarea preciosa, y es que es la vigilancia del cumplimiento de la ley. Y se creó la delegada en el 2018, la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio, la Transparencia y la Integridad, con dos objetivos muy importantes, una función preventiva y una función disciplinaria. En la función preventiva, aquí quiero insistir mucho que es un mandato que nos ha dado nuestra señora procuradora, que nos dice no podemos ahorrar esfuerzos en ir a las localidades, en ir a las entidades públicas, en ir a los territorios para que los colombianos entiendan y conozcan cuál es la ley. ¿Por qué? Porque aquí el beneficio es muy grande. Si las entidades cumplen la ley, quienes se van a beneficiar son los ciudadanos. Si el funcionario no cumple, desafortunadamente tenemos que también cumplir una función de investigar y sancionar a ese funcionario. Y me imagino que ya ha habido investigaciones, claro, y sanciones, sí, también, claro que sí, por el no cumplimiento, claro que sí, de la ley. En la función preventiva, por ejemplo, Diego, es importante resaltar que la Procuraduría Delegada cuenta con un índice de transparencia y acceso a la información. Es un indicador donde las entidades tienen que hacer un autodiagnóstico. Te voy a poner un ejemplo. En el municipio de Barranca, por ejemplo, entonces la alcaldía de Barranca tiene que llenar ese índice de transparencia y al final eso le da un puntaje.
¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Hacer una auditoría y una verificación de que realmente sea cierto, o sea, que puede ser que sea más o sea menos. Nos ha pasado que unos dicen que es 90 y nosotros decimos que es 100, o otros que dicen que es 90 y son 50, 60. Y entonces ahí volvemos nuevamente en nuestra labor preventiva. Vamos, hablamos con ese alcalde, nos comunicamos con él, tratamos de que entienda la ley. Este es el objetivo de esa labor preventiva. Pero han encontrado, y hablando un poquitico de alcaldes, gobernadores, directores de departamento, en fin, respuesta positiva. Ellos de alguna manera son conscientes de la importancia de la ley y de su aplicación. Mira, yo quiero reconocerlo porque además de la función que nosotros hacemos preventivo, también de parte de ellos recibimos unas solicitudes diarias que a veces nos desborda, porque me escriben muchísimo, doctora, por favor, necesitamos que nos capaciten la ley, queremos cumplir, no entendemos algunas cosas, por favor, ayúdenos. Entonces, la Procuraduría, como les decimos siempre, estamos de puertas abiertas y dispuestos a que ellos entiendan y sepan la importancia de cumplir esta ley. ¿Cuáles son los sujetos que deben dar cumplimiento a la ley de transparencia, doctora Rosita? Bueno, los sujetos son todas las entidades públicas, ¿sí?, del orden nacional, territorial, todas, organismos de control, cámaras de comercio, IPS, EPS, notarías, quienes manejan recursos públicos, para fiscales, por ejemplo, empresas privadas que manejan recursos o prestan servicios públicos también. Nosotros tenemos un censo y más o menos hemos determinado que podemos tener más o menos unos 31.966 sujetos obligados. ¿Esto implica tener un batallón de gente, de funcionarios, trabajando permanentemente por verificar que se esté cumpliendo la ley y que ellos estén de alguna manera dándole cumplimiento a esta ley? Claro, digamos, yo tengo que reconocer un grupo excelente, la delegada, un equipo maravilloso que se encargan de esto. Se encargan de ser los oídos, poderles explicar, responder todas sus preguntas. Digamos, es una labor bien dispendiosa, pero nos estamos comprometidos para sacarlo adelante. Que en la medida de lo posible en estos 4 años podemos llegar al mayor número de municipios y entidades para explicarles el cumplimiento y la importancia de esta ley. Usted me hablaba, fuera de cámaras, que tuvimos la oportunidad de hablar del proceso que hicieron en las notarías, que fue, sí, un proceso que vale la pena inclusive, sí, destacar. Es muy importante porque al inicio de la ley hay muchos sectores que no estaban tan seguros, nosotros no tenemos que cumplir esta ley. Entonces fue un trabajo de nosotros sentarnos con ellos, hacer unas mesas de trabajo y para nosotros también muy importante porque pudimos entender las particularidades especiales de cada sector. No es lo mismo las notarías que las cámaras de comercio, que las IPS, que un departamento, que una alcaldía. Entonces, fue un trabajo muy importante para nosotros. Claro que sí. Uh-huh. ¿Cómo se ha llevado a cabo ese, doctora Rosita, ese acompañamiento a los distintos sectores en el marco de la ley de transparencia? Hacemos unas mesas de trabajo, como lo he mencionado, y unas capacitaciones. Cuando nosotros llegamos a la Procuraduría, en el mes de febrero nos encontramos con algo. En la resolución 1519 expedida en el 2020 por el Ministerio de las Tecnologías de la Información. ¿Esta resolución qué hace? Esta resolución modifica un poco los criterios de la ley de transparencia, amplía un poco más, para unos anexos, trae esta resolución para criterios diferenciales y de accesibilidad. Entonces, el reto fue muy grande, claro, porque nos correspondió de febrero acá hacer unas mesas de trabajo con el Ministerio de las TIC, con Función Pública y Procuraduría, diariamente, primero para poder entender la nueva resolución, porque es un poco compleja, y entonces la responsabilidad era mayor para entenderla nosotros y asimismo para nosotros poder ir a capacitar a nuestros sujetos obligados. Entonces, después de que ya logramos de alguna manera armonizar esa nueva resolución, es que empezamos las capacitaciones nuevamente con todos los sujetos obligados, alcaldía, ciudadanía, en general hemos hecho capacitaciones, como les he comentado, alcaldías, municipios, departamentos, sí, bueno, en general. Hablemos un poquitico, doctora Rosita, de las poblaciones, digamos, que están beneficiadas con esta ley. ¿Cuáles son esas poblaciones específicamente? Digamos, en general, todos nos beneficiamos. ¿Todos los colombianos? Todos. Tú, yo, todos. ¿De cualquier edad? Todos. Todos nos beneficiamos de la ley de transparencia, porque es un derecho es un derecho fundamental que nos da la posibilidad a nosotros de acceder, de consultar, de conocer la información que tiene el Estado. Entonces, es un derecho que garantiza otros derechos.
Claro. Esa es la importancia. Y en la ley, esta ley introdujo en su artículo 8 un criterio diferencial. Y la resolución que te acabo de mencionar, esta resolución la complementa un poco y amplía el criterio de accesibilidad. Entonces, en ese objetivo, nosotros lo que hemos tratado de hacer es darnos cuenta de que el criterio diferencial merece un espacio muy importante por parte de la Procuraduría. Y aquí la señora Procuradora nos ha insistido mucho en quitar todas estas brechas que se puedan presentar a estos grupos de población. Por ejemplo, personas con situación de discapacidad visual o auditiva, claro. Comunidades indígenas, étnicas, afrodescendientes, incluso ahí hemos tratado de acercarnos incluso a este grupo de gitanos, afrodescendientes. Todavía nos falta, Diego, nos falta, pero el objetivo y la instrucción que tenemos de la señora Procuradora es poder ayudar a todas estas comunidades para poder que tengan una actual información mucho más clara. En ese sentido, ¿qué hemos hecho en la Procuraduría? Hemos tratado, además de reconocer estos criterios, hemos tratado de realizar hemos hecho unas cartillas muy importantes de traducción de la ley de transparencia sobre la información a 6 lenguas indígenas. Ok, bien. Sí, arhuaca, guayú, emberacatío, emberachamí y coreguaje. O sea, INASA, creo que es la que me faltaba. Y hicimos también la traducción de la cartilla ABC, que es la más sencilla, digamos, sí, a 10 lenguas indígenas. Hicimos la traducción también de la ley de transparencia al sistema Braille. Claro, para aquí, la población evidente. Claro, y aquí es muy importante hacer un reconocimiento al INSI. Porque el INSI, tanto a nosotros como Procuraduría, como al mismo Ministerio de las Telecomunicaciones, hicieron unas reuniones con ellos para poder entender, porque es un mundo muy distinto, y nosotros, digamos, a veces siento que los incapacitados somos nosotros, y no ellos, porque ellos tienen un mundo maravilloso y nos hace falta a nosotros entrar en ese mundo. Y la Procuraduría está totalmente comprometida para eso. Claro. Entonces yo sí quisiera reconocer ese tema del INSI, porque para nosotros ha sido un apoyo muy importante. Doctora Rosita, pues le agradecemos que nos haya contado hoy la importancia de esta ley de transparencia, de la cual muchos no sabían. Ahí está la ley, ahí está la Procuraduría pendiente de que esta ley se cumpla para el beneficio, en últimas, de todos y cada uno de los colombianos. Muchas gracias, doctora Rosita. Así es, Diego, muchísimas gracias por invitarme al programa. Muy amable. Vamos a hacer un pequeño corte, pero ya regresamos a este especial, Procurando Soluciones. Regresamos a Procurando Soluciones, este especial, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Rosita Gómez, la Procuradora Delegada para la Transparencia. Ahora nos acompañan dos de sus funcionarios, Julián Cruz y César Serna. Bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Julián, ¿cuántas mesas de trabajo se realizaron en este año que está por terminar, en el 2021? Bueno, buenas tardes de nuevo. Se realizaron unas 7 mesas aproximadamente enfocadas hacia el sector privado y aquellos sujetos de la ley de transparencia que, si bien normalmente no se asocian con el cumplimiento normativo al pensar, digamos, normalmente que la ley solamente es para las entidades públicas, los sectores, estos sectores o gremios del ámbito privado fueron, digamos, bastante diversos, en el sentido en que podemos encontrar cajas de compensación, podemos encontrar también el gremio del notariado colombiano, al igual que las cajas de compensación familiar y las EPS también del sector salud participaron en el marco de estas mesas de trabajo que hicimos y que a su vez están enmarcadas en el ámbito de unas capacitaciones amplias que estamos haciendo en torno a la ley de transparencia y el cumplimiento normativo en Colombia en este momento. Sí, y Julián, ¿y cuál era la actitud de quienes asistían a estas capacitaciones? ¿Qué pudo usted percibir de ellos en cuanto a esta ley de transparencia? Bueno, hay que decir que este proceso no es nuevo, digamos que venimos trabajando desde el equipo preventivo de la Procuraduría Delegada aproximadamente desde hace 2 años y desde ese entonces hemos notado una actitud bastante receptiva por parte de las personas encargadas, que si bien no son funcionarios públicos, son operarios y empleados muy conscientes de la responsabilidad que conlleva el cumplimiento de la ley de transparencia en el país. Entonces podemos decir que han estado con todo el ánimo y toda la receptividad para poder contribuir a este gran logro que es generar una conciencia y un cambio institucional en la cultura colombiana de lo que es
de transparentar la información que producen todas las entidades obligadas. ¿Se podría hacer un balance ya del impacto que han tenido esas mesas de trabajo y de la receptividad que tuvo en ellos, pero también de lo que ellos tuvieron que haber puesto en marcha para lograr el buen desarrollo de esta ley de transparencia? Bueno, podríamos decir que impacto como tal, estamos más bien en un proceso todavía en curso, dado que las mesas, como te comento, comenzaron aproximadamente hace un año y medio, y estamos viendo logros como, por ejemplo, en estas mesas de trabajo identificar a estos sectores particulares y bajo esas aspectos particulares normativos y de ley que le atañen por su naturaleza, estamos viendo que ya se están empezando a implementar en los sitios web de sus respectivas entidades estos cambios de forma progresiva y gradual. Digamos que estamos todavía viendo los resultados y teniendo en cuenta que es un proceso en curso en el cual también se están uniendo otros sectores más allá, digamos, de los mencionados. Vemos que todavía los logros están por verse. Y como digamos como metas o logros tempranos también podemos ver este cambio y esta actitud también por parte de la publicación y divulgación de la información de forma más proactiva en sus sitios particulares. Claro, si algún sector está interesado en hacer estos cursos de capacitación, si ellos quieren de alguna manera o están atrasados porque o no se han enterado o porque no han querido hacerlo, ¿qué deben hacer? ¿Es fácil hacer el contacto? ¿Es fácil planearlo? ¿Es fácil desarrollarlo? Me imagino que muchas veces habrá que viajar a provincia, llegar hasta sitios muy apartados. ¿Qué se debe hacer? Listo. En primer lugar, hay que aclarar que tenemos nosotros como Procuraduría Delegada, tenemos un micrositio principal dentro del sitio web de la Procuraduría, muy fácil de acceder, donde podemos encontrar los principales correos electrónicos y números de contacto de los funcionarios de la Procuraduría Delegada. ¿Y es rápido? Es decir, ¿quien escribe ahí encuentra una acción rápida? Por supuesto. Digamos que todas las acciones que llegan a la Delegada de Transparencia siempre es gestionada por un canal principal, que es el equipo de secretariado de la delegada, de la doctora Rosita Gómez, y ellos distribuyen, dependiendo del tipo de asunto, a los profesionales expertos que pueden dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones, de solicitudes. César, una pregunta, ¿cómo se realizó o cuál fue el resultado, el diagnóstico de los procesos durante este año que está por terminar, 2021? Bueno, digamos que la Procuraduría General de la Nación en los últimos años ha adquirido herramientas analíticas, herramientas tecnológicas bastante fuertes, bastante robustas, tratando de estar a la par, con otras entidades también del Estado que también están en este momento actualizándose en herramientas para poder hacer sus procesos preventivos y disciplinarios. La Procuraduría General de la Nación nos proporcionó a la Delegada de Transparencia un conjunto de herramientas para poder hacer una focalización de estos sujetos obligados o entidades que están obligadas a transparentizar su información, y lo hacemos ahora de forma masiva. Antes de que existieran estas herramientas, lo hacíamos casi que a mano, ¿sí? Los operadores preventivos al año nos sacaban más de 100 asuntos preventivos. Ahora, con estas herramientas tecnológicas, en una sola medición podemos tener entre 3.600 y 6.900 sujetos obligados, ¿sí? De un año a otro, 2019 arrancamos con casi 3.700, en el año 2020 subimos a 6.400, y así ha venido, digamos, incrementando algo que Julián mencionó hace un momento, y es la cultura de estas entidades y estos sujetos obligados, ¿cierto?, a la medición. Ya se están, digamos, apropiando el concepto de que la Procuraduría hace vigilancia preventiva para que ellos, los sujetos obligados, reporten, transparenticen la información, y que cualquier ciudadano de a pie, cualquier persona que esté interesada en tener información de cualquier entidad la pueda encontrar en su página web. ¿Por qué? Pues porque la Procuraduría garantiza que ellos pueden encontrar información, claro, de esas entidades ahí en sus páginas web. Sí, César, ¿cuáles son los principales indicadores de cumplimiento implementados alrededor de la gestión?
Bueno, digamos que en la delegada de transparencia tenemos un modelo que se llama el Modelo de Monitoreo, Evaluación y Control, el MMEC, que es una combinación de tres indicadores propios de nuestra delegada, de la delegada de transparencia, que son el IGA, que es el Índice de Gobierno Abierto, el ITA, que es el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, y el INTEGRA, que es el Índice Integral de Legalidad. Digamos que son tres herramientas analíticas que ayudan a identificar qué entidades o qué sujetos realmente no están cumpliendo con reportar su información en sus portales, en su página web, y obviamente no está cumpliendo con la ley 1712, que es la ley de transparencia. Ya para terminar, los retos, porque ya prácticamente el año termina y vienen los nuevos retos del próximo año, el 2022. ¿Cuáles serían esos retos brevemente, Julián? Bueno, principalmente tenemos en curso un proceso para poder implementar y mejorar nuestra estrategia de acceso a la información interna de la Procuraduría en perspectiva de lo que las mujeres colombianas están consultando. En este proceso estamos trabajando también con cooperación internacional, específicamente con el programa Eurosocial Plus para América Latina. Y a raíz de esta cooperación que hemos sostenido, la idea es cambiar nuestra estrategia en perspectiva de lo que precisamente son estas principales necesidades de acceso a la información en perspectiva de las mujeres colombianas, sus necesidades, y también aplicar estos conocimientos en el proceso de vigilancia preventiva que realizamos a los sujetos obligados de la ley de transparencia. Y César, ¿los retos del 2022? Bueno, digamos que ampliar el número de sujetos obligados a ser vigilados, ¿cierto? A ser, digamos, monitoreados, darle también de alguna manera tranquilidad a la ciudadanía de que la Procuraduría está haciendo su trabajo preventivo, tratando de asegurar de que todos los sujetos obligados a la ley de transparencia puedan reportar y puedan cumplir con esta ley. Y en términos tecnológicos, pues seguir manteniéndonos en la punta pues de las entidades que manejan herramientas analíticas para poder hacer nuestra tarea de buena forma. Muchas gracias, César. Muchas gracias, muchas Julián. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Feliz Navidad y un próspero 2022, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias igualmente. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Este fue Procurando Soluciones, un programa especial, la Ley de Transparencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.